con el presidente de la Alianza de Transportes Águilas del Pacífico en Mazatlán, Juan Satanay Velarde, está aquí presente. Bueno, pues la cuestión de cómo están lo de las tarifas, rutas nuevas o servicios nuevos que también para que nos están informe en proyecto, para la ciudadanía que utiliza el transporte. Sí, pues como tienen conocimiento ustedes, en días pasados nuestro señor gobernador autorizó las nuevas tarifas para el transporte público. Pues no era lo que pretendíamos nosotros los transportistas, pero pues es un aliciente, ¿no? Es un aliciente a, sobre todo ahorita, a la fluctuación del combustible, ¿no? Hoy amanece a un precio, mañana está otro, pasado está otro, y pues sí nos ha pegado bastante, ¿no? Nos ha pegado bastante lo de los combustibles. Desde el día 31 de diciembre para acá le hemos estado batallando bastante. Esta organización Águilas del Pacífico, bueno, pues siempre hemos conocido que pues sigue sus procedimientos, ¿verdad? Cuando solicita rutas nuevas o ampliación de rutas, ¿hay algún asunto pendiente sobre esto o ya les autorizaron? No, de hecho estamos en pláticas y en negociaciones sobre unas rutas nuevas que solicitamos, que ya se nos autorizaron, pero por cuestiones jurídicas pues no las hemos puesto a trabajar, ¿no? Nosotros confiamos que de un momento a otro jurídicamente se resuelva favorablemente y pongamos a trabajar esas rutas, porque esas rutas lo único que van a traer es un beneficio a la ciudadanía de Mazatlán, ¿no? A nuestros usuarios y a los usuarios mazatlecos, para tener un mejor servicio, un servicio más ágil y un mejor servicio sobre todo. Esta ruta